Los dinosaurios finalmente se sobrepondrán a las adversidades y llegarán a dominar el planeta. Sus genes no solo se perpetuarán, sino que el comportamiento familiar podría haber ayudado a estos dinosaurios primitivos a salir adelante. La revolución en el estudio de los dinosaurios nos ofrece nuevos datos sobre su comportamiento, pero también sobre su aspecto. Por ejemplo, es posible que los dinosaurios fueran de colores vivos. Uno de los mayores descubrimientos modernos es que veían en color y que probablemente también eran coloridos. No todos ni todo el tiempo, pero seguramente el color desempeñó un papel importante para ellos. Como en las aves, estos colores podrían haber sido más vivos en el macho de cada especie para un ritual de cortejo. Esos rituales podrían haber sido tan extraños como las criaturas que los realizaban. El gigantoraptor, si pueden imaginárselo, era una especie de pavo de unos 5 metros de altura, con un pico sin dientes. El gigantoraptor no era solo enorme, es posible que exhibiera otros trucos visuales. Dado que es casi seguro que los dinosaurios poseían ojos similares a las aves y que podían apreciar la intensidad del color mucho más de lo que podemos los mamíferos, la apariencia de un gigantoraptor macho debía de ser más espectacular de lo que nosotros podemos apreciar incluso creando una animación. Mongolia, hace 70 millones de años. Les presentamos al gigantoraptor. Una criatura con una misión. Recuento. Falta uno.
Los dinosaurios no son los únicos que cuidan de los suyos. Pero el gigantoraptor necesita encontrar una pareja antes de poder pensar siquiera en una familia. La revolución de los dinosaurios ha llevado a la ciencia a conclusiones nuevas y sorprendentes sobre cómo vivían. Muchos hallazgos significativos proceden de lugares totalmente inesperados. En mi opinión, lo más emocionante de la paleontología es que aún tenemos mucho mundo por explorar. La Antártida es, en muchos sentidos, la frontera final en cuanto a paleontología. El hielo de la Antártida ha dejado al descubierto nuevos hallazgos de fósiles. Entre ellos está uno de los dinosaurios carnívoros más primitivos. Una criatura extraña de principios del Jurásico, el Criolophosaurus. Es imposible que el Criolophosaurus no te encante. No se le apodó Elvisaurus por nada. Tiene una preciosa cresta hacia adelante y es un animal con un aspecto fascinante. La pregunta es, ¿para qué sirve semejante cresta? Si su tamaño estaba relacionado con la salud del animal, podría haber sido una forma de decir, soy un Criolophosaurus excepcional, te gustarán mis genes. Una hembra de Criolophosaurus inspecciona los huevos. El macho la ayuda. O lo intenta. Aparece otro macho. Es más alto, posee una cresta más grande y se aprovecha de la situación. El color puede atraer a una posible pareja, pero también puede aterrorizar a un rival.
Todos los vestigios de un linaje anterior deben ser eliminados. Incluso hoy, no existe una reafirmación de poder más descarnada que eliminar la prole del oponente. Es la ley de la selva. En el reino animal, es común ver a machos compitiendo entre ellos por el acceso a las hembras. Los animales lo arriesgarán todo para que sus genes se transmitan a la siguiente generación. La primera tarea del nuevo león es matar a los descendientes de su antecesor. Parece cruel. Y lo es. Pero tiene mucho sentido evolutivo. Mata a esos cachorros y engendra su propia camada con las hembras. Así podrá cuidar de sus propios descendientes. Porque en eso consiste triunfar en la evolución. A veces, los detalles escondidos dentro de los huesos desvelan el secreto del triunfo evolutivo de una especie. Este fósil es la prueba de una batalla prehistórica. Un diente procedente de uno de los mayores depredadores que hayan nadado en los mares de la Tierra, el Mosasaurus, de 14 metros de longitud. No es un dinosaurio, sino un reptil marino. Un Mosasaurus tenía más de 70 de estos dientes letales. Y sabía cómo usarlos. Pero en este diente vemos la marca de un mordisco. Algo intentó matar al asesino, y la forma de esta marca lo demuestra. Este diente de Mosasaurus fue mordido por un tiburón. Pero, ¿qué llevaría a un tiburón a morder a un enorme Mosasaurus? Hace 75 millones de años, a finales del Cretácico, un enorme mar interior cubría lo que ahora son las enormes llanuras del oeste de Norteamérica.